Thank you. Señores, el día de hoy estamos por cumplir uno de los sueños que nosotros teníamos desde hace tiempo. Y es que con la entrevista de esta ocasión, yo sé, usted ya vio adelantos, ya estuvo checando, pero con la entrevista de esta ocasión se cumple uno de los sueños que hemos tenido y de las metas, porque, ¿por qué no decirlo así? El día de hoy tenemos a uno de, de pues, integrante vocalista de las agrupaciones más queridas en todo México, en todo Chihuahua y Estados Unidos, por supuesto. Beto, ¿cómo andas, mi Beto? Andamos muy bien, gracias a Dios. Este, un programita más. Eh, pues, ¿qué te puedo decir, man? Te Tenemos aquí con nosotros de a uno los de los, sí, de los grandes, de los, de los mejores exponentes de la música del norteño Sax. que se puede decir de la balada romántica? Este, celebrando tu cumpleaños, güey, también. Ay, Feliz cumpleaños. De, felice, de gracias, mi parte, gracias. mira lo que te tengo. ¿Cuál? Ah. <risa> <risa> el día de hoy que se graba este podcast, estamos festejando y qué mejor regalo de esta manera que tener a el señor. Tony Meléndez. Yeah. ¿Eh? Muchas gracias, muchas gracias, Estoy muy, muy contentos de visitarle. Eh, antes de, de vamos a entrarnos en esta plática, debo de darte una recomendación. Cuando dijo aquí te traje, no, 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 tú no volteaste lo, lo que apuntó. Este, no, me ha mucho gusto saludarles. Gracias por por darme esta invitación. Ya ya teníamos mucho tiempo el eh, queriendo hacer precisamente esta plática por diferentes factores, más que nada, eh, vamos, eh, el tema de los tiempos, ¿no? Este, de la gira del conjunto primavera, eh, de las ocupaciones que ustedes tienen en sus diferentes actividades, no se había llevado a cabo precisamente la misma, y en esta ocasión, pues qué bueno que Dios permite, ¿no? Que tengamos eh, la oportunidad de venir a, a platicar. Y yo quiero agradecerte de una manera muy particular el que me abras las puertas de tu casa. Debo decirles que estamos en la casa aquí de Mante, y, y bueno, eso yo creo que. Habla muy bien de cualquier persona, ¿no? Yo soy, de, o estoy criado, ¿no? A la manera antigua y considera que la persona que te abre las puertas de su hogar, pues es una persona bien nacida, ¿no? Bien criada y obviamente en este sentido yo te quiero agradecer, ¿no? Que me permitas adentrarme por aquí a, a la privacidad de tu hogar que ahorita pues ya no está siendo tan privada porque aquí estamos inundados de, de cables y todo este tipo de temas. Pero este, vamos, eh, redundando, siendo ahí un poquito corto ya con este comentario, agradecerte sobremanera que me permitas venir aquí a tu casa a hacer este programa. No, no, gracias a usted, al contrario, por, por aceptar la, la entrevista. Y desde hace mucho tiempo, como lo dice el señor Tony, eh, le voy a decir Tony nada más para tratarle bajar la formalidad, pero siempre le hablamos a ¿Usted? usted, el señor. Usted eh, dígame como quiera, eh, <laughs> eh, fuera de cámaras me preguntaban que si qué, quería que me preguntaran, o valiendo la redundancia. Eh, yo soy, primero que nada, amigo de ustedes, este, dedicado a la música, yo creo que me convierto en una persona pública que, que está, vamos, este, expuesta ¿no? a, a muchas cosas, entre ellos, pues obviamente que se me cuestionen ciertos, ciertos temas, ¿no? que a veces la gente le interesa saber si son, si son, si son reales. Si de repente son meras leyendas urbanas, este, vamos, estamos en la mejor disposición de... de Porque existen varios mitos, güey. Sí, o sea, de, sí, No, sí, no, sí. digo, obviamente muchos. Sí, sí, sí. Mitos desde, y leyendas alrededor de la figura del Señor. Antes Belén. de primavera, por decir de lo que era Nacho Galindo, a cuando ya entró Tony, existe una infinidad de cosas y, y, y que dice la gente, que si Nacho, que si Tony. Pero pues. Yo creo, bueno, y eh, hablando musicalmente, hablando, pero yo creo que una de las cosas que dice Tony ahorita, en este momento, me parece bastante. Eh, me parece certero decirlo, comentarlo, que sí hay muchas cosas. Al momento ustedes están en, en el ojo público, en el foco de, de, de esto del medio, pero también hay que ser conscientes de que usted es una figura pública, pero tiene su vida privada. O sea, hay gente Exacto. que le gusta yo, meterse yo, en mí, donde yo, no yo, debería. Sí, yo considero, y lo digo de una, de una manera muy respetuosa, este, no, no. No porque tú seas una persona pública. Eh, primero, debes de andar ventilando uh -huh. tu vida privada. Y yo creo que debe de haber un respeto. Claro, no. como un ser humano que soy, como lo son ustedes. Uh -huh. eh, eh, de, tengo el derecho de, de repente tener ciertos temas donde donde muchas personas no, no, no tienen o no deben de tener permitido brincar. Son muy suyos. Claro, son, son, son temas de familia. Eh, son, son cosas que de repente nada tienen que ver con, con, con mi vida en la, en la música, vamos a llamarlo de esta manera. Pero a veces la gente no no, no sabemos definir, no sabemos, sí. eh, vamos, cuidar esa línea tan sagrada que debe existir en la privacidad de cualquier ser humano. ¿eh? Y hoy en día lo ven tan fácil querer traspasar esa línea. Bueno, y, bueno, es... bueno, y, y entre que si la gente la pregunta, o sea, el medio o quien sea. Y el artista lo quiere comentar, bueno, pues ya muy sus asuntos, ¿no? Pero Exacto. nosotros de usted entendemos y sabemos que usted es una persona que siempre se ha enfocado en su trabajo y que trata de mantenerlo a la, la vida privada donde debe debe ser? Mira, soy un ser humano, este, cometo errores, cometo errores, pero yo creo que pues, eh, y no quiero decir que mis errores hayan sido involuntarios, muchos de ellos obviamente son conocimiento con conocimiento de causas y sí si se le pueden llamar errores, ¿no? Pero eh, yo creo que más más que nada las energías de tu servidor, la pila. Siempre ha estado cargada en, en, en el desarrollo de la agrupación. Eh, los tiempos de la música han cambiado de una manera muy drástica. Una de las estrategias para los grupos es precisamente eso, ¿no? Recurrir, los recurrir al tema del escándalo, uh -huh. recurrir al tema del chisme para estar eh, vigentes en, 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 el, en el ojo de las personas, ¿no? Porque a veces ni siquiera en el oído. Pero eh, ellas entonces, son patadas de hogar, esas también. Pues, Cuando Dios recurres ya, ese, y lo, digo, lo digo respetuosamente, ¿no? Eh, hay un dicho que dice que. Eh, crecen como las, las palmas y caen como los cocos. ¿no? ¡Ande! ¡Ande! Entonces, yo creo que la, la solidez ¿no? que representa la carrera del Conjunto Primavera está basada en trabajo. Sí. Está basada en temas que nada tienen que ver con el escándalo. Este, y obviamente ya ahorita como que no estamos en una etapa de nuestras vidas, inclusive porque pues ya no somos unos bebés los que formamos parte del Conjunto Primavera. Eh, vamos, eh, empezar a recurrir a temas que no que no son comunes, no precisamente nuestra forma de desarrollarnos como personas o como artistas, no entonces este hay un dicho americano que dice si no estás compuesto para qué lo arreglas, no ah exacto pues, sí. yo creo que sí, sí, sí. eso ha funcionado de una manera muy pues de una manera muy importante, verdad en el conjunto Primavera eh, si bien es cierto pues hemos un, hemos sido un grupo que ha llevado una carrera así inclusive mediática muy tranquila pero somos un grupo que tiene logros que si de repente te pones a ver los números reales de la industria del disco, de la industria de la música, hemos hecho números que pudieran ser envidiables para artistas que están por encima del conjunto primavera claro. publicitariamente hablando, ¿no? Claro. Bueno, pues vamos a, a entrando ya ya entrados en materia, abordando varias cositas, pero dándole la explicación rápida y breve al momento de, de hacer esta este programa, pues es un poco más temprano, por eso nos tocó sustituir. El... Nos tocó cambiar las botanas y las guamas por un cafecito. Por un, por un café un, y un pan. Y, pan, y, un, y un, tenemos pan, Así que. Siempre llegaron los burritos también. Eh? Ya, no, ya, pues es que ya, ya. Yo ya estoy en una edad donde no puedo darme dar, darme. <risa> <risa> no, yo, muchas gracias. Siempre arrancamos el programa diciendo salud, señor, así salud, que. Salud, 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 salud. Creo que esta ocasión sí. no va para para la excepción. Casa, salud también. Así que salud, ahora es cafecito, panecito, y ya llegaron los burritos también para desayunar. Bueno. Gracias a Lucis Café, que son los, Ay, los que se están muchando el Son Los que se lucieron. Sí, mire, hasta a, le pusieron yo, qué va. Yo, yo, yo preguntaba por qué, por qué Lucis Café aquí en las tazas. Algo hay. Bueno, muchas Algo hay. gracias. Muchas gracias a, a la gente <laughs> de Lucis Café, este, por obviamente, estarnos. Eh, Proveyendo en esta mañana, ¿no? De, 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 tanto el café y los alimentos. Un abrazo oh. para ellos. Arrancamos en el materia vamos a platicar respecto a, a. Ahorita decía, ya no estamos pollitos, ya no estamos chamacos. Ya no. Pero cuando empezó, Tony, era un polluelo. Cuando empezó sí, en la música, sí, estaba sí, bastante sí. chamaco, ¿no? Fíjate que sí, este, yo inicio desde, vamos, desde muy pequeño, ¿no? Desde la escuela, ya a los 5 o 6 años de edad, ya empezaba a cantar ahí los eventos del de 10 de mayo, el día de las mamás, el día del estudiante, el día del niño, eh, eh, algunos concursos este que fueron hechos por por la Secretaría de Educación Pública en aquel tiempo en, 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 en mi ciudad, ¿no? donde, donde yo radico, donde soy originario que es Chihuahua, Chihuahua. Pero a los 12 años se me da la primera oportunidad de, de ir a cantar a un lugar, este, ya por un poquito de dinero, no, este, me abrieron la puerta para que formara parte de unos eventos que había en la Cerve, en oh, la de sí, sí, sí. hoy, sí. Aquel, en aquel tiempo se llamaba Jardines Cruz Blanca. Okay. Están ahí en La Pacheco y... Vamos a hacer un comercial. En La Pacheco y... <laughs> Pacheco 31 y Juárez, ¿no? Vamos este, a tener que ir a conocer. <laughs> sí. Dicen que, dicen que es bueno. Este. <risa> sí. <risa> entonces, ahí había... Todos los viernes había un evento que se llamaba Las Serenatas del Cruz Blanca. La gente iba y comía. Se tomaban sus cervecitas este, y tenían música en vivo. Tocaba por ahí un grupo que se llamaba Los Huracanes de Chihuahua que algunos de ellos tenían raíces en, en Ojinaga o tenían familia en Ojinaga, este, Don Julio Ramírez, y oh, todos sí, ellos sí, sí. Eran, eran, tenían una liga ahí familiar con y de amistad con, con los huracanes muy estrecha, no este ahí, me empe ahí empecé yo a cantar en aquel tiempo había un grupo que se llamaba Gitano 82 que ellos se hicieron muy famosos con un corrido de unos prófugos unos, unos, unos reos unos presos que escaparon de la pení de Chihuahua, no de la, de, la de Chihuahua y, y se hizo una noticia, pues a nivel nacional, ¿no? De que se hayan fugado siete personas de la cárcel y atraparon a algunos y a otros los mataron en las diferentes colonias de la ciudad. Eh, eh, hay, un, hay un señor al cual yo tengo un gran cariño y un gran respeto, el señor Marco Rodríguez. Él compone un corrido que se llama Los Prófugos y se lo acompañaba a Gitano 82. Y como fue una noticia así muy interesante, pues obviamente el corrido le pegó. A, a Marcos y al Gitano 82 Él se presentaba también allí eh, Y bueno, vamos eh, eh, Tocaba huracanes de Chihuahua este, Tocaba Gitano 82, que era un grupo pues, que arrastraba gente uh -huh. eh, Cantaban Bárbara Rodríguez Cantaba Pili Era una señora que cantaba muy bonito eh, Una gran cantidad De personas que, que se daban cita por ahí A, pues te digo, a comer y a tomar sus trajitos Y en ese ínter A mí me dieron la, la oportunidad de cantar Yo tenía 12 años Obviamente era menor de edad. Mi temporada en la cerveza terminó muy rápido porque pues obviamente se, expone, se expendía alcohol. Sí, y, sí, sí. y no daban el permiso para que yo pudiera estar en un lugar donde había puros adultos y... Y el, y, y, el consumo del alcohol. Tomando, ¿no? Entonces a los eh, mes, mes y medio pum, se me acabó mi... mi el mi, corrido. Mi, mi, mi inicio, mi inicio ahí en la cervecería. Eh, y yo debo de agradecer mucho al señor Carlos Olivas, que en aquel tiempo él era el gerente del, de la cervecería y fue la persona que pues que me abrió a mí la puerta para que formara parte de esas serenatas, ¿no? Pero este ya como que ahí me entró a mí ya la espinita de decir, esto me gusta, esto me gusta, desde chico me gustaba cantar. Sí. Pero a los 12 años que ya empiezo a sentir el aplauso de la gente, eh, me empieza como que atrapar ya el, el tema musical. Eh, a los eh, 12 años eh, entro yo a la, a la secundaria, a la escuela secundaria en México, termino a los 14. Salgo de los 14 y mi mamá me dice que ya no hay recursos para que yo siga estudiando, ¿no? eso va a tener que empezar a trabajar. Obviamente yo ya sabía que era trabajar y yo empecé a trabajar desde los siete años de edad en, en la calle en Chihuahua, este vendía relojes. Trabajé en El Pasito, que la gente que es de Chihuahua, y sí, sí, de Chihuahua conocen muy bien Es, sí. es un mercado, es un swap meet, como le dicen aquí en los uh -huh. Estados Unidos, donde donde la gente va a comprar artículos ahí muchos importados, ¿no? Este yo ahí trabajé de, de, de mucho, desde los nueve años yo empecé a trabajar en el Pasito. Y, y ahí duré y tengo una gran cantidad de amigos que ahí, que ahí siguen. Pero bueno, este, a los 14 que mi mamá ya me dice no. no ya no se puede, eso, ya, no hay, estudiando, ya no hay para seguirle. Pues, pues ni modo, ¿no? Ni modo, este, hay que empezar a chambear. Eh, ya tenía, pues yo no, no, no es como que fuera para mí desconocido el saber eh, esa palabra tan difícil que muchos sí. le dicen trabajo, ¿no? Sí, 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 <laughs> dicen que es una palabra del diablo. Pero eh, vamos, eh, en el inter de que yo salgo de la escuela, mi mamá me manda con mis abuelos, mis abuelos eh, maternos eh, fueron originarios del municipio de Satebó. En, hay un pequeño poblado que se llama Mendoceño en el municipio de Satebó. Mis abuelos allí vivían, este, nosotros provenimos de un extracto social bajo, ¿no? Mis abuelos pobres, este... Ellos, eh, las tierras que mi abuelo y mis tíos sembraban no eran propias, eran, eran rentadas o se trabajaban, como se le llama? Medias. Sí, a medias. A veces hasta tercio, ¿no? Lo, lo, como te diera el. pues o sea, al el último ni salía. ¿Cómo? No, 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 de no, verdad. Era, 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 era para subsistir, ¿no? Sí, 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 sí. Pero fíjate que nunca, yo nunca carecí de, 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 de amor, del amor de la familia, del amor de los abuelos, de mis tíos. Mi mamá, pues ella, yo en ese tiempo todavía era el único hijo, este, eh, por gusto y por obligación, por la cultura de los viejos, pues tenía ya que estar pegada con el, pegada con el chaval, ¿no? Al pendiente. Eh, estoy hablando de mi infancia, ¿no? Sí. Ya a los 14 años ya mi mamá ya se había vuelto a casar, y ya tenía yo un par de hermanas más. Eh, una de mis hermanas radica aquí en Odessa y la veo cada, cada vez que puedo y cada vez que vengo. Entonces, a los 14 me manda mi mamá ¿no? con mis, mis abuelos a que les ayude a sembrar. Y en aquel tiempo es pues, cuando va un grupo ya que se llama La Diligencia. Yo ya voy a tener la oportunidad de cantar con ellos en algunas fiestas de ahí de mi colonia en La Concordia, en Chihuahua. Y me preguntan que si, qué andaba haciendo allá. Le digo, no, pues es que mis abuelitos aquí viven y me dejaron venir al, al evento. Al bailongo. Al bailongo. Y vas a cantar, sí, He hecho unas dos, tres canciones. Y sí, me invitaron, canté unas tres, cuatro canciones. Eh, eh, se termina la fiesta, este, yo me regreso a, al pueblo con mis abuelos. Duro como otro mes, más o menos, eh, allá ayudándole a mi abuelito y, y me regreso a Chihuahua a ver si conseguía otra chamba, ¿no? Eh, me vuelvo a Chihuahua, este, vuelvo al pasito otro, otro rato y en una ocasión, este, pasa el dueño de la, de la diligencia buscándome, ¿no? Y es ahí donde sale mi primera oportunidad de formar parte de un grupo. Él habla con mi mamá este, en el sentido de que volvemos a lo mismo, ¿no? Iba yo a andar en eventos donde la gente iba a tomar, eh, de repente se suscitan pleitos o cosas así en, en las fiestas eh, de cualquier tipo, ¿no? Uh -huh. Y mi mamá al principio no, no, no estaba no lo convencida. muy renuente. Sí, no, tiene 14 años, este, eh, soltarlo como que ya, ya se vaya este, es, es, es complicado. Donde ustedes andan, hay mucha gente que toma este, y otras cosas más. Sí, o sea, sí, sí. chavo. Que, no, y que aparte la, la, la industria del músico. Le llega eh, todo a manos llenas. O sea. Es, es muy socorrido, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy socorrido y muy famoso, aparte, sí, ¿no? Todo el sí, mundo. Sí, sí. Eres músico, ufa. Eh, ya. Bueno, este. Yo al final del camino hablé con mi mamá, este, le, le, le pedí que me diera la oportunidad de, de, de intentarlo. Y empecé a cantar con el grupo de la diligencia. Eh, empezamos a ensayar este, música de los bookies, música de los temerarios de Bronco, de los tigres del norte de Ramón Ayala, de todo tipo de música tocábamos en el grupo. De todos. Versátil, versátil. Norteño, muy, ¿no? de todo lo que estuviera versatile. pegando en el momento. Muy, porque hay grupos norteños versátiles que tocan solamente música norteña. Lo de sí. nosotros no, era era, era era cantar de todo, era, traíamos teclados. este ah, entonces sí, bastante versátil. Haz de so, 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 so... cuenta que tenías un DJ ahí, oye, el y, género y, que, que, que quisieras. Exactamente. Sí. En aquellos tiempos pues no había las tecnologías de ahorita, ¿no? Eran dos bocinas Pivi por lado con cuatro Twitters Motorola en la parte de arriba. Ese era un tiempo, monitor para todos. Eh, no, 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 no usábamos. <laughs> Ni monitores. eso. Era, era rimpelón, este, era cantar y, y a mí se me, se me hacía que se veía extraordinariamente bien, ¿sí? ¿entiendes? Sí, Traíamos sí, sí, un sí. equipazo, digo, sí. en ese tiempo uno sentía ah, no, sí, eso, ¿no? Ah, ¿no? Sí, con ese equipo, fíjate que me, me, me he dado yo la tarea de, no de investigar, sino de darme cuenta que con el tiempo nos vamos quedando sordos y es, y es una realidad, que, vamos, si, si hacemos estudios el ser humano empieza a perder el oído de determinada edad hacia adelante. Cuando eres bebé, traes tus oídos nuevecitos, cualquier ruido les molesta, uh -huh. pero con el tiempo tu oído se va perdiendo. Yo uh -huh. recuerdo bien que cuando yo tenía 15 años, yo ya formaba parte de la diligencia, y cuando tocábamos en un salón que se llamaba La Glorieta, que era un salón de muy buen tamaño, le cabían 5 mil personas. Era, no sé, era más grande que. Que la que, Hacienda. Que era más grande que la Hacienda. Sí, muy sí. grande. Y nosotros tocábamos con ese equipo que eran dos bocinas por lado, y las canciones que eran instrumentales, yo me bajaba y me iba al fondo del salón para oír cómo se... Si, y se oía perfecto. Y ahorita te puedo decir que si me voy al mismo salón con la misma gente y el mismo equipo, no lo escucho. Nos hemos ido quedando sordos, ¿no? Este, entonces nos tocó en aquella, en aquella época, tu servidor, en la diligencia, alternar con, pues, con grandes grupos, ¿no? En aquel tiempo había un grupo que se llamaba Los Archis, que era... Muy famoso en Chihuahua, con Chico Che y la Crisis, oh, con mm. eh, Tropicalismo Apache, que pues ellos venían y eran un grupo fuerte en Chihuahua. Eh, y ahí este, fui puliendo ¿no? la, la, lo que es más que nada el pánico escénico, ¿no? Dominar, eh, vamos a decir, el escenario de alguna manera. Eh, y ahí, este, cuando yo cumplo 17 años, más o menos 16 años y algo. Eh, es cuando conozco a Félix Contreras, ¿no? Que él es el acordeonista de, del conjunto Primavera. Él fue a Chihuahua con un grupo que se llamaba Tormenta Norteña. Que esa Tormenta Norteña, varios integrantes ya habían sido parte de los norteños de Ojinaga. Ya, yeah, sí, sí, sí. Tormenta Norteña era donde estaba Luis, ¿no? En, eh, fue... a, Luis, a Luis le tocó, yo creo que un ratito de tormenta. Sí, Luis, porque Luis era es, Norteñito. Luis era, Félix fue Norteñito. Es que Luis nos contó, nos estuvo aquí, que okay. él, él armó con Félix Contreras a la agrupación. De hecho, estuvieron poquito tiempo, era dice. Que, sí, él, él ya no iba. Mencionó también a, a quien Roda, al señor Roberto Rueda. Roberto Rueda. Roberto Rueda bueno, Rueda, bueno sí. al, 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 al Tormenta que yo conocí, iban Félix Contreras, uh -huh. iba Bernardo, este, iba Chacho, eh, Martín Velázquez. E iba Lupe, que todo el mundo lo conoce como Lucas Aynohinaga, mm. Félix. Okay. Eh, ellos son los que, los que en aquel tiempo iban a, a Chihuahua. Ellos fueron a grabar un disco. Yo en esa, en esa temporada estaba estudiando guitarra con un maestro ahí en una escuela de música. Y en la misma escuela de música había un estudio de grabación. Eh, un estudio de grabación de... Se llamaba Escuela Libre de Música. Y luego ya ellos tenían su estudicito ahí. Eh, Félix y los Tormentas fueron a grabar un disco al estudio de la escuela, sino que ya cuando llegaron, eh, Miguel Contreras, él sabía por mi gusto de la música de Ojinaga, ¿no? Yo en aquel tiempo ya empezaba a escuchar al conjunto Primavera. Ya la, la, la música norteña, en sí. este sí. estilo. Y, y oía todos los grupos de, de, de la región, ¿no? Del Arroyo, eh, los rebeldes los del Bravo, Rieleros, en aquel tiempo no estaba todavía tan fuerte, ¿no? Sí, Andaban llegaba, haciendo sus pininos acá en la linterna verde, ¿no? Llegaba apenas? un y que otro eh, casete, sí, este... Uh -huh. Pero de primavera, de jilgueros, de rebeldes, la raza que radicaba acá en Estados Unidos, iba y, o los mandaban inclusive en correo. Y la gente en el pueblo ya tenían que oír, ¿no? Qué buenos tiempos aquellos. Sí, pues fíjate lo que hacían sí, la gente, ¿no? Sí, sí, sí sí. sí, sí. Ya para que tu música viajara, güey, o sea, sí, que era que... ordinario, duraba sí, un, un sí, mes sí. y medio para llegar a un caseta... Era un buen negocio eso, hablando de otras cosas, era un buen negocio los que tenían su tiendita, que, que vendían sí, hacer sí, discos sí, sí, sí. en algún momento. Y, y usted ahí fue donde empezó a escuchar la música de la primavera. Música primavera en mi pueblo, ¿no? Allá con, mis, con mis abuelos, allá, toda la gente que radicaba acá, de este lado. Eh, la gran mayoría de la gente que es de, de ahí, de Mendoceño, están acetados aquí en el área de Roswell, de Dexter, este uno mm. y que otro está en Colorado. Y ellos permanentemente o iban a visitar a su familia allá, o te digo, o mandaban, o mandaban algún, algún paquete y entre ellos iba algún, algún cassette. Y entre la gente o los chavos de ahí del pueblo... Te lo rola, préstame el cassette un, dos tres días y, 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 y tú me prestas otro. Sí, había sí, como un, había intercambio. un intercambio de música este y todo el mundo tenía su grabadorcita. ¿no? para ponerse al día con la música, ¿no? Sí, sí. Yo el primer disco que vi de, de, de Nacho Galindo con el conjunto Primavera. Pues fue un disco que grabaron en 1980, ¿no? El de Sufro Portivo, Racho y Loco, no supo comprenderme. Cinco de una brigada, La Sirenita. Primavera, qué año? ¿78? ¿79? Primavera se funda en el 78. 78. Pero el primer disco que graban lo graban en 1980. Hmm. Eh, ya con la, con la disquera de Joy Records, ¿no? Este, ellos graban su primer disco en Monterrey. Que el primer disco que ellos grabaron fue un disco de 78 Revoluciones, que es el que trae un tema por lado. ¿Por qué un disco Pues porque los recursos económicos. Sí, no, sé, sí, no, sí, no sí, No había. Hijo. Entonces, este, ellos van y graban un primer disco de los de, de 45, 45 revoluciones. Este, los 78 eran un poquito más grandes. ¿No había para LP en ese tiempo? No. Graban graban ese primer disquito, ya posteriormente graban el disco ya grande, el de 33, ¿no? donde venían 10 canciones. Sí. ¿no? Eh, y donde vienen incluidos todos esos temas que te, que te menciono. Ese fue el primer disco que yo empecé a escuchar del Conjunto Primavera y, y te lo digo de una manera muy honesta, este, me atrapó a mí la forma de cómo soy un grupo muy, con, muy compacto, un saxofón muy alegre, con un estilo propio, y la voz, pues, ¿qué decir? no? Ah. La voz de Nacho Galindo eh, extraordinaria. A mí, este, yo no, no era ni soy un experto en, 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 en vamos a calificar o de repente ahí desmenuzar voces, no lo soy. Pues si usted no lo es, pero, ¿quién sabe quién lo será? Bueno, ¿Qué puede hacer Me entonces? considero con un oído bueno, ¿no? Eh, ¿no? Técnicamente no te puedo decir, no, pues es que los melismas, es que el falsete, el okay. vibrato de esta yeah. gente. Eh, no, porque nunca he ido a una escuela una sola hora, ¿no? Entonces, este, pero he ido aprendiendo técnicas sobre la marcha. Que me permiten decir, oh, carajo, ahí hubo una pequeña desafinación, ahí sale un poquito de tiempo, la respiración no le permitió llegar a ciertas notas, eh, sí, sí, sí tengo esa capacidad. En aquel tiempo, donde yo todavía no conocía a nadie que cantara de manera así, pues, de, a un nivel profesional de ese tamaño, me permitía a mí decir que la voz de Nacho Galindo era extraordinaria. Y lo sigue siendo, ¿no? Este es un señor que sabe cantar, este. He tenido la oportunidad de, con, de coincidir con él en pláticas. Hace poco cantamos una canción juntos y para mí fue una experiencia <coughs> perdón, extraordinaria porque... Pues eso es un cantante que yo siempre admiré y lo admiraba. En un evento privado, ¿no? Vimos que una se volvió viral. Se una volvió viral. De una ¿Te imaginas para la gente que es de Chihuahua? La gente sí, sí, que sí. estuvo presente. Ya nos estamos saltando demasiado espacio, pero vamos a hacer eh, un espacio para esto. La gente que es originaria de Chihuahua, originarios de Ojinaga, que les gusta la música es saxofón, haber estado en esa quinceñera y ver cantar a Tony Meléndez y Nacho Galindo. Fue la de un día a la vez, ¿no? Me parece. Que verlos juntos, o sea, lo que todo mundo quisiera, ¿no? Y no se esperaba o, o ya no, estaba planeado? no, no. no, o sea, no, no, no y fue sí, de repente sí, yo, nada más. Yo fui como invitado este... No sea maldito, júntese poquito más el micro nomás porque esto así no nos la queremos. Yo, yo fui como invitado, ¿no? Este de Fue una quinceañera de una nieta de Juan Domínguez, que él es el saxofonista, director del conjunto Primavera, cuñado de Nacho Galindo. Uh -huh. Entonces este, ahí nos reunimos, ¿no? Ya en, estando ahí la mamá y los, los papás, en este caso de la quinceañera, me dicen: Oiga, cante una canción con Nacho. y Le digo: ¿Cuál canto con Nacho, no? Y me dicen: Pues un día a la vez, es una canción así como, como que más, más genérica. Eh, la he cantado yo con Mariachi en, en eventos del, del 12 de diciembre, ¿no? En uh -huh. de la Virgen de Guadalupe. Yo eh, creo en la religión católica. Eh, y estoy de acuerdo en que todas las religiones son buenas, ¿no? Uh -huh. Cada quien en donde se sienta bien considero que ahí es. Sí, sí, sí. sí. Entonces, este, vamos, eh, se dio esa oportunidad y yo ahí arriba del escenario le, le hice a Nacho el comentario, ¿no? De que para mí era un privilegio, un gusto el, el poder coincidir, ¿no? Después de 35 años que tengo ya yo dentro del conjunto Primavera, es la primera vez que tuve la oportunidad de cantar con él. Y, y créame que la admiración para él es, 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 es genuina, es, es una admiración muy muy, pues muy, muy humilde. no este, De él he aprendido muchas cosas, inclusive eh, en el sentido de lo que ahora hago no con el Conjunto Primavera. Si bien es cierto que la tesitura de Nacho, el color de voz y la mía son completamente diferentes, me dejó a mí una escuela. Eh, en los 11 años que él duró en el Conjunto Primavera, dejó una escuela. Dejó 11 discos grabados, dejó un nombre muy bien establecido. Sí. ¿no? Porque en aquel tiempo era conjunto primavera de Nacho Galindo. Sí. Cuando él se sale, este sí. se empieza, empieza el tema con el público uh, las comparaciones. Y que son, y que son lógicas son válidas. y válidas. Son, sí. válidas. son lógicas y válidas. Nadie, nadie, nadie puede este, poner sobre la mesa de que no se, no se puede comparar. Claro que se debe comparar. Pero de repente hay como que darle tiempo, ¿no? Eh, no te puedes Sí, pero decir una como cosa es comparar a otra que viene siendo juzgar o, o criticar. Que ya, y, sí, criticar. Y, bueno, sin dar la oportunidad. Sí, entonces, te, y, a veces, y a veces tú dices, bueno, es que el comentario que viene, pues es de una persona que conoce de este, este tema, ¿no? Sí, ahora como, como se dice, hay que ver de quién, de dónde vienen las cosas sí. también. Sí, 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 yo en aquel tiempo fui muy criticado y lo sigo siendo. Pero aún así, pues créeme que ese tipo de críticas para mí también han sido constructivas. He, tra he ido tratando de corregir cosas que de repente a lo largo del tiempo eh, hago, ¿no? Eh, pero también yo creo que en este, en este punto, y, y obviamente guardando el respeto que te digo para Nacho Galindo, que él hizo una carrera uh -huh. muy importante dentro del conjunto Primavera, eh, la discografía de Primavera desde Nacho Galindo hasta ahorita, pues ya son 35 discos, ¿no? Yo no, yo, yo no soy de Chihuahua, no soy experto en la música de, de saxofón. Eh, digo, también de esta forma trabajo en esto y, y nos toca conocer. Lo poquito que puedo hablar de ello es que, y esto con todo respeto para el señor Nacho, yo conocía conjunto Primavera hasta con la voz del señor Tony Meléndez con la canción aquella de Necesito Decirte, fue un boom para, para el norte de México, pero en otras zonas, yo soy de Tamaulipas, de Ciudad Mante, Tamaulipas. Claro. Entonces, tanto allá como en la zona de, de la Ciudad de México en aquel tiempo de F, Conjunto Primavera se dio a conocer más o abrió más su territorio hasta cierto momento y cierto punto todavía más, ¿verdad? Pero, y, y eso era una una alegata que yo tuve durante mucho tiempo hasta que después entendí, cuando yo llegué hace como 15 años aquí a esta área, todo el mundo me decía, no, oh, es que primavera de Nacho, esas eran las canciones y la música y yo... Es un yo tema no sé. que aún sigue vigente, güey. Fíjate lo que yo decía, yo no sé, pero primavera yo lo conocí hasta con Tony Meléndez, Fue, es donde yo conocía a... a pero con el paso del tiempo, conociendo, volviéndome un poquito más conocedor del área, después comprendí por qué tanto la defensa hacia la voz. Porque también el señor Nacho es un excelente, excelente. intérprete. Uh, sí. Excelente. Sus canciones, sus corridos, sus rolas, o sea, también son, son sí. muy buenas. Eh, y ya, ya gente, veo por qué y mucha y la, gente la defiende. Gente, la gente, más que nada, eh, en una. de una manera, vamos a llamarlo regionalista. Uh -huh, uh -huh. Eso. Este, defienden con, con todas la, sí, toda las vamos, y... con todas las de la ley eh, el, el ser norteño sí. digo, a ver, yo soy norteño <laughs> digo, no, 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 no soy de los estados del sur, yo soy no. de Chihuahua y soy de la misma tierra, obviamente a mí la música norteña me encanta volvemos a lo mismo la música con la que yo crecí conociendo al Conjunto Primavera pues es esa música que esta gente defiende y esa es la música con la que yo empecé a cantar en sí. conjunto Primavera. Nada más que hay un tema aquí muy importante que a veces la gente no lo no 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 lo entiende, no lo sabe o no o no lo quiere entender. La música es un negocio. Sí. Claro. La música es un negocio. Y si tu compañía de cualquier ramo que sea, tú vendes frijol, pues vas a vender frijol. Pero si hay un mercado donde te diga, aquí vas a vender maíz y acá vas a vender garbanzos y acá vas a vender <laughs> esto. ¿Qué prefieres? ¿Nomás vender frijol o vender todo esto? No, pues, Abarcar todo. un mercado más Ajá. extenso. Vamos a ampliar. Eh, a ver, siendo negocio, sí, sí, sí. siendo negocio. La y te log... vas a la demanda, lo la la que la gente pida también. Mira, los discos del conjunto primavera del 85-86 vendían 6 mil copias de discos. Necesito vender, necesito decirte, vendió un millón y medio. Entonces, de ese tamaño es la diferencia entre arriesgarte a la crítica, arriesgarte a ver cómo te va. Sí. Eh, en, a, en incursionar otro género que es el romántico, no? Eh, Qué te permite? Perdón, sí. perdón. Qué te permite? Pues no solamente trabajar en, en, en Chihuahua y en Durango y en Zacatecas y trabajar en, en Coahuila y los estados del norte del país. Tú ahorita mencionabas en la Ciudad de México. Es extremadamente, extremadamente difícil sí. que un artista llegue, penetre y pegue. Mucho. Bueno, la música del conjunto Primavera llega hasta Costa Rica sin ningún problema. Acabamos el, 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 este año pasado en el mes de noviembre hacer una gira en el Salvador. Este, el trabajo de nosotros hasta Costa Rica. Entonces, eh, lo digo de una manera respetuosa. Pocos grupos de nuestro estado tienen esa penetración hasta allá. ¿Por qué? Pues porque las letras, las letras quizá más bravías, más, uh, más rancheras. No les gusta tanto a la gente de aquellos mercados y que también son un mercado muy importante. ¿no? Y esos son las que defiende la gente de este mercado, de esta zona. ¿Y de que, es que, sí, claro sí, que es válido. Sí, claro Cada quien defiende lo, lo, lo propio. Sí. Yo defiendo mi estado a capa y espada. Ah, pues por Pero supuesto. qué bueno que mi estado de un artista que tenga esa penetración. Sí, sí O sea, sí. ahorita si tú te pones a ver este eh, artistas que en realidad proven, que, 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 que provengan del estado de Chihuahua y que tengan un impacto musical que tenga un impacto de éxito, que inclusive ahorita no son los mejores tiempos del conjunto primero y yo soy honesto con eso. La música ha venido a desbancar a, a 500 artistas, ¿no? Y ahorita sí. poco escuchas a los tigres del norte en radio, ya no escuchas a un Marco Antonio Solís, ya no escuchas a los artistas que nosotros considerábamos y que conseguimos considerar buenos. Eh, ya el conjunto primero pone en lugar 500 si quieres, pero pues la música ha cambiado de esa manera y el público es lo que está consumiendo. Sí. Es lo que están consumiendo. Pero eso no, no le quita que los artistas que te acabo de mencionar tengan un excelente nivel. Y ahí están. Y la trayectoria nadie se las quita. Sí. Yo te tiempo. digo, nosotros no estamos, yo creo que en el lugar 100 de Billboard en este momento. Y tenemos trabajo. Y gracias a Dios que todo el trabajo del Conjunto Primavera. Pues y el con... tiempo que se han mantenido donde están sí. también. Sí, sí, o sí, sea, sí. es de acab respeto. Acab también. Acabamos de estar en la Feria de León. Este, le metimos 35 mil gente allá al, al lugar y te puedo asegurar que había otras 3 mil allá afuera que ya no pudieron entrar. La diferencia es mucha y, y en todos los sentidos, porque la diferencia aquí no solamente se ve en los lugares de Bilbo, las reproducciones a través de, de, de internet o cosas por el estilo. Perdón, a lo que voy es que la diferencia es mucha porque hoy en día llega un artista, saca dos canciones, te, te quiere cobrar 20 mil, 50 mil dólares por, por tres canciones que sacó. El problema es que ese artista dura... Dos, tres, cuatro semanas arriba, pasa un mes, pasa un año y ya no te acuerdas del artista. Y tiene dos semanas que pegó, wey. Sí, 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 pero en cambio, o sea. de las agrupaciones de la talla de primavera, son de los que se mantienen ahí y tienen una trayectoria de, de, de años, de, de décadas. Exacto. Nosotros, eh, dentro del mundo de la música, este se nos dio un reconocimiento en el año 2014. Somos el único artista mexicano, así con todas sus letras, artista mexicano. No hablemos de géneros. Uh -huh. Artista mexicano. Tenemos 16 primeros lugares de Billboard. Hasta ahorita ningún artista mexicano lo ha logrado. Y esos son los números que nosotros nos dicen que el conjunto primario es un grupo grande. Claro, claro. claro que sí. Este, de no de los, ¿Cuánto dura un artista ahorita actualmente en primer lugar de Billboard? No. Ustedes o, que o, dedicados a la radio. Sí, sí, sí. O, hoy en día el, el golpe que dan un artista hoy en día en Billboard llega a... Tres semanas y ya fue bastante. Conjunto primavera con esto ¿cierto? Duró 54 semanas. Ah, no. Eh, 54 sí. semanas. Estamos sí, yo, hablando, el año tiene más 52, del año. o sea, un año... O sea, duramos dos semanas. 37 semanas en primer lugar y luego fuimos bajando, bajamos al segundo, al tercero, volvimos a subir al primero y al final del camino, a las 57 semanas, estábamos entre los primeros cinco. Eh. Pero, a ver... Eh, es muy difícil batir es ese récord, güey. La venta de discos. Anteriormente, para que te fuera entregado un disco de la RIA, certificado por RIA, que es la única este, institución que, que está autorizada para darte un disco por determinada cantidad de, de copias vendidas. ¿Por qué, ¿Por qué RIA? La RIA tiene un convenio, o está, vamos a decirlo, autorizada por el gobierno americano, de decir, este artista vendió 500 mil copias. Y te le ponen el sello de la RIA. ¿Y por qué el gobierno? Pues porque el gobierno ya sabe que va por 500 mil discos de, de impuestos. Sí, eh, lo impuesto si, sí. si no, si no, no, te dan, no te dan la atención. No te dan el sello. Pero bueno, anteriormente vender un disco de oro te representaba vender 500 mil discos. Ahorita vender un disco de oro te representa 30 mil. Ah, caray. Sí. Y ahorita un artista que venda 30 mil copias ya tiene su disco de oro certificado por día. De ese tamaño ha ido Se les bajó moviéndose, el, el, el... Mo moviéndose el tema. El, nivel. El, el, tema de, el tema de la música. Ahorita los artistas actuales, pues obviamente en las plataformas, ¿no? En las plataformas este, digitales es donde ellos tienen millones y millones de oyentes. Pero no es lo mismo que oigan una canción a que te compren 10 en un disco. Exacto. Eh, no, no, no deja. <laughs> las cantidades no eh, son iguales. A, a veces platica uno con chavos este, que están muy actualizados y que yo lo respeto porque yo no soy un, un ducho, ¿no? En, en el tema. De, de, las plataformas digitales, mi hijo, mi hijo mismo, de repente tenemos discusiones de ese tipo. No, pa, es <laughs> que ahora, sí, eh. yo sé. Le digo, mi hijo, pues aplíquelo para que pegue, cabrón. Este, ¿ah? ¿eh? <laughs> sí. Eh, yo sea para este rollo. No, no, no. Y qué padre que te vayas empapando. Yo sigo trabajando a la antigua porque creo en las estrategias antiguas. Se deben de aprovechar las herramientas. Claro que se deben de aprovechar. Todo el mundo las estamos aprovechando. Cuando yo entré a grabar el conjunto privado, no existía el Pro Tools. No existía el copy-paste. El eh, era, era, eh. no No, no, era era, era era a valor mexicano. Ahí tenías que estar afinado. Si no, se iba a notar. Ahí tenías que estar, vamos a tenías que... Te equivocó no, uno y empiezas de cero otra vez. Entonces, sí, este, sí, sí. ahorita este, es, es, es muy fácil. Es muy fácil hacer una producción discográfica. ¿Por qué? Porque pues, hay miles de herramientas. ¿La que, puedes hacer en tu casa? Sí, con eso le digo todo sí, o sea, sí, sí. se desafinó no hay problema ahorita Yo le meto lo arreglo túne y en corto lo arreglamos sí, entonces este eh, vamos hay muchas herramientas que permiten eh, eh, hacer producciones hay muchas herramientas que permiten de que los artistas tengan más probabilidades de éxito aunque sea aunque sea un éxito temporal pero es un éxito final del camino sí, igual, sí. vamos a hablar de un peso pluma vamos a hablar de esos artistas que eh, están catalogados como los mejores del mundo los mejores del mundo, los más oídos del mundo. Uh -huh. un yo, Bad Bunny. Yo difiero. Yo difiero. No, yo no también. es el único. Somos muchos yo los difiero. que diferimos en eh, eso. otra vez tuve una plática y bueno, quizá mucha gente no le vaya a gustar mi comentario. Pero al final del camino, pues debo de debo ser este, así como que muy transparente en mi forma de, sí. de, de ser, ¿no? Eh, me preguntaba un amigo que sí, ¿qué opinaba yo de que, de que Peso Pluma lo hayan llevado a este programa americano con, oh, sí, con, con Jimmy, Jimmy, Jimmy? Jimmy Fallon. Fallon. Sí. Uh -huh. Le digo, no, pues para él qué padre el escaparate, ¿no? Es un programa de mucho prestigio, de, sí. de, de una gran audiencia. Pero, ¿tú qué opinas? Digo, pues qué padre en ese sentido. Hasta de, ahí, qué sí, padre ahí. De que lo hayan presentado como el mejor artista mexicano. Ya. Yeah. Ahí, ahí no. ya no. Ahí yo no, porque para mí pues no es el mejor artista mexicano que, que, que hay. Este, hay 500, 1000 allá atrás que no tienen la misma difusión que el chavo tiene, ¿no? Sí, una cosa es el, la, la difusión a través de redes, el, el impulso que se le dé, y otra cosa es el, el talento que la persona tiene. A lo mejor podríamos decir, eh, la persona con más apoyo, la persona con más reproducciones. Va, eso es válido decirlo, por supuesto, pero. Es que ahí dijiste una palabra muy importante que viene siendo las redes, güey. O sea, ya las redes vinieron a cambiar lo que es el artista. Antes tú escuchabas al artista, tú podías estar escuchando nada más la radio, güey. Y ya decías nombre, o sea, es un intérprete de élite ahora te vas más algo que mira cómo está guapo, que mira cómo está bonita y que no sé qué y, y genera seguidores. La producción ¿no? que le meten Yo sigo mucho a un a, a un youtuber que se llama el chombo. ¿Okay? El chombo. Oh, sí, 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 Y él comentaba hace tiempo de que ¿De Puerto Rico, por, o cuando ¿o qué, le cubano, dieron eh, República Dominicana, algo por así eso. Eh, el, el chombo. Decía una cosa muy cierta que creo yo que, que pues ahí viene la explicación perfecta. Decía por qué le dieron el premio a Bad Bunny del compositor del año? cuando, eh, eh, eh. o sea, eso no es componer, perdón, ¿verdad? Pero yo no, no dudo que sea muy reproducido, que sea muy querido, pero compositor del año con las letras que se llega a tener, tenemos a un Ricardo Arjona, tenemos a... a, a es más, vámonos a México, una Espinosa Paz, o sea, no tiene el apoyo, no tiene la reproducción. Pero compositor del año y él decía lo que pasa es que hoy en día ya los premios no se dan por la por la composición como no, tal. Es, es, es un tema de redes de sí. los premios. Todos es redes. Llámese, llámese el premio. Lo nuestro anteriormente era, era una votación este entre entre vamos los productores de discos, las estaciones de radio, tus números en la revista Billboard permitían de que los premios, lo nuestro específicamente hablando de ellos le dieran, eh, pues, eh, vamos, una guía a los organizadores y ellos, vamos, el premio va a fulano. ¿Salían también. las nominaciones sí. de ahí? Los premios de Bielorrus, por obvias razones, las, las listas de popularidad, pues le decían, pues si ese está en primer lugar, pues este, 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 lo, este lo merece, ¿no? Sí. Y ahorita ya no, ahorita ya no, entre la gente más vote eh, por un artista, pues es el que gana, ¿no? pero ahorita con la tecnología pues también hasta en eso es increíble no porque cuántos bots puede haber ahí sí. que un, que alguien los pueda poner a votar entonces, pues hasta en eso ya hay, hay como que un, 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 una cierta trampa, ¿no? Este... Sí, 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 son cositas que se meten que, que la gente no conoce, eh, pero pero ahí están, al final del está, día, ahí están. ahí están. Ustedes como agrupación, eh, ya con, con mucho tiempo y con mucha experiencia, también se, se agarran de las herramientas porque son, son necesarias, obviamente. Sí, hoy en día, hoy, hoy en día le puedo llegar así a un chamaco más pequeño o más chico de edad, pues la utilizo, ¿verdad? Sí, utilizamos sin, sin abusar de ellas, ¿no? Este ejemplo, las redes sociales del grupo, pues permanentemente estamos poniendo lo que es la gira, este, los saludos a la, a la gente que la visita, eh, ponemos cápsulas de nuestras presentaciones, de repente que vemos eh, temas eh, en los eventos, ejemplo, a veces eh, yo, ves llorar una señora eh, y, y alguien de la gente de nosotros y le pregunta, ¿por qué llora, no? No, pues es que esta canción me recuerda, ejemplo, a mí, mi mamá, ella falleció. Y a veces pedimos el permiso, ¿me, me permite subir esta cápsula a la página de nosotros, porque nos considera, nos consideramos que son temas como que de mucha sensibilidad, ¿no? Sí, claro. Y que nuestro trabajo, de alguna manera, este ataca de una manera positiva, vamos a llamar a una gente que recuerde a un ser querido que ya partió con una de nuestras canciones, ¿no? De repente ven niños que se emocionan y, y dices, pues esta criatura nació hace, hace 8 o 10 años, ¿no? ¿Por qué se emociona con mi trabajo, ¿no? Entonces. El cautivar a un público o a un niño de 8 o 10 años y que de repente tú lo veas llorar, te dice dos cosas: o está asustado o está muy emocionado. Sí, sí. Entonces, si es la emoción, pues dices: bendito mi chamba, ¿no? bendito mi trabajo, bendito este don que Dios me dio de poder transmitir un mensaje, una pequeña telenovela de tres minutos que es una canción, y le está llegando a un mercado extrem extremadamente difícil. A un niño de ocho años que normalmente un, un niño de ocho años, ¿qué problemas puede tener? Sí. Eh, ¿Problemas emocionales? ¿Este? ¿De amor? No. Y está difícil porque los gustos cambian. A lo que voy es de que, por decir, cuando yo estaba, cuando yo estaba niño, güey. O sea, era bien fácil que tus papás te heredaran el gusto de la música. O sea, tú escuchabas los que. Tú es, crecías escuchando lo que tus papás escuchaban. Ahora ya los niños tienen el acceso directo a meterse a no sé a iTunes y elegir el artista que uno que... sí. En entonces ahora respecto... como dice el señor Tony de que el niño de ocho años qué problemas puede tener pues es que está admirando la música de conjunto primaria que es difícil ahorita que un niño se ponga ahorita a escuchar Los, los viejitos ahí sí, cantando verdad que sí no sí pero también hemos visto como que un relevo generacional en muchos aspectos ¿eh? con el, con la música del conjunto primaria sí sucede o en las presentaciones en vivo lo vemos mucho, uh -huh. de que ahorita van muchos chavos, y a veces también a la hora de la foto, a la hora del autógrafo, este, nos comentan, ¿no? Eh, yo crecí con la música de ustedes porque mis papás se enamoraron sí. con una canción de ustedes, y ahora a mí me gusta este tipo de música, y qué bueno, qué bueno para nosotros, porque nos permite tener unos nuevos fanáticos. Eh, y que consideramos pues que los papás este han hecho la chamba, ¿no? Eh, de, sí. Inculcarles hasta cierto sí, punto sí, sí. lo que ellos consideran que es bueno. Nosotros eh, aquí en, en mi casa, de, digo, pero en el caso estamos igual porque tenemos una niña de 12 años ahorita, este, y mi esposa es muy... ¿Y si perrea, muy... Perrea la niña, no No, 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 no. Le, <laughs> eh, eh, tengo una hija que tiene unos gustos <laughs> musicales muy extraños porque ella escucha desde Frank Sinatra. Bueno. Este, escucha desde Frank Sinatra hasta pasando por la música de Selina, de ustedes, Inmigo de Karim. Ándale, ándele, ¿Ah? Sí. Entonces, a lo que voy es que mi esposa le gusta mucho, es fanática de, de usted y es fanática de la música de Conjunto Primavera y ese gusto se va heredando de una otra generación, sí, porque sí. aquí mi hija también escucha, de repente la oímos. Yo yo Sola. Este, sí, yo eh, escuché en una ocasión a una persona a la cual yo respeto mucho, eh, que él dijo: eh, La educación es en la casa. Uno va a la escuela a aprender a leer y escribir uh -huh. y a que te den herramientas para salir adelante en la vida. Pero la educación es en la casa. Y la educación empieza el día que naces. Sí. Si la educación te empieza a, da, a ser dada al segundo día de que tú tienes ya de vida, tus papás ya empezaron tarde. Y es yes, yes, yes una realidad. O sea, los hijos, su educación tiene que ser aquí adentro. Si tú eres permisivo a que los chavos vean, oigan, hagan lo que ellos les plazca, así van a crecer. Y una buena educación y, te la y, puede y, dar una no, persona no, que y no, no, y no fue no a la escuela. Nada, y no tiene nada que ver el tema de la libertad. ¿eh? No. Sí. Libertad no. y libertinaje son cosas no, no, completamente sí, diferentes. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que... En gran parte este, el desarrollo de nuestras familias, el desarrollo de nuestros hijos, recae eh, principalmente en, en, vamos, en la educación que los papás estemos tratando de inculcarles. Yo tengo tres hijos, este, mi hijo, el mayor, como todos ustedes saben, él canta en un grupo. Uh -huh. Él ya está casado desde hace muchos años, y aún en este momento eh, yo le debo de agradecer que me guarda un respeto. ejemplo, cuando yo voy a los eventos o que él va, si yo lo estoy viendo, no, tom no se toma un trago, amigo. No se toma un trago. Yo no tomo alcohol. Sí. Pero él guarda ahí las formas, ¿no? Y de repente le digo, tómate uno. Tómate uno. No, pues, tómate uno, no pasa nada. O sea, te tomas uno, no pasa nada. Y se toma su traguito, pero así como que no a gusto. Como Porque que no le está sabiendo, Se, se así echa como sus que... pistos el vato. Se los echa. Se los Ni echa. Ni me cayó, pan. Pero este. Pero cuando yo estoy y es una cosa que yo debería hacer. ahora no es como que yo la ha traído con un leño, no esté dándole en el lomo y no tome simplemente lo que él vio. Exacto. A lo largo del tiempo que, que permanecimos juntos conviviendo como como familia, porque pues él ya tiene su, su propio espacio. Claro, pues es lo que es lo que aprendió. No tenemos la bendición de conocer a su hijo, a, a sí. Tony. De hecho, se llama no Tony se, Meléndez. No Jr. se junta con nosotros del encuentro. <laughs> Yo fíjate que fíjate que hay un tema. Así se llama pero si a mí me preguntas cómo se llama, yo no puedo yo no decir cómo se llama, no puedo. No me sale a mí decir se llama fulano de tal. Pero se llama igual que yo, cabrón. No sé por qué. Yo le digo el enano. Enano, el sí. El enano. Es el enano. Para mí es mi enano. Es, es mi rey, el cabrón, porque es el primero es el primer hijo que tuve. Este, y a veces pues la vida te, este, te, te separa de las personas. no En este caso, el mío, pues él decidió tomar su propio camino en todos los sentidos. Él se casa, se va de... A vivir él vive en Dallas, yo vivo en Chihuahua. Lo veo. Ahora sí que trabajando. Cada que ¿no? la gira permite, ¿no? O de repente que coincidimos en algún punto. Pero pues obviamente. Eh, uno debe de, de, de tener esa, esa madurez de saber que los hijos vuelan, los hijos, los hijos se van. Este. Y con el grande mío ya, ya, ya pasó, ¿no? Él, él está haciendo su propia vida. Él anda con su propio grupo. Sí. Eh, tiene, tiene tiene su casa este y yo respeto no yo no me meto mucho ahí en su en sus decisiones yo creo que, que usted hizo un muy buen trabajo o ha hecho un muy buen trabajo con Tony tenemos la bendición de tener la amistad de su hijo somos somos buenos amigos somos bueno. buenos amigos este los y a lo que lo, lo, te, los mandó saludar porque anoche lo vi oh sí anoche estuvimos trabajando ahí en Dallas ahí estuvo este en el evento les comenté que venía esta mañana a estar platicando con ustedes salúdamelos por favor ahí nos ha tocado estar con ellos, entonces les, les mando saludar. Nos ah, debe man. la entrevista, ya platicamos con sí, él varias sí, sí, veces, sí. porque ese chavo también tiene mucho que contar desde su paso con usted, como, como que está debiéndole 5 mil pesos a Julián Álvarez, una ver, vez nos de, contó una de, historia, de, historia. De él, cabrón. Sí, dice. Esa <laughs> yo me la sé, viejo. me la sé, eh, y es una de las cosas que yo debo de, de, de admitir, eh, y debo de, de hacer este comentario, a mí, la carrera de mi hijo a mí no me ha costado un solo peso. Él ha decidido hacer su propia carrera, eh, lo decidió desde la primera vez que se fue de la casa, él vivía conmigo. Cuando yo me, 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 me separo, me divorcio de su mamá, eh, al poco tiempo él se fue a vivir conmigo. Eh, rehago yo una relación con la mamá de mis hijos, eh, de los otros dos que tengo, y él vive con nosotros. Pero pues, él en su inquietud su edad de los 17, 18, eh, empieza a trabajar con el conjunto Primavera, este, le ayudaba por allá a la gente con los trajes, con ciertos tima, tema, temas del equipo y así. Pero él traía otros, otros horizontes, otras miras, ¿no? Y en una ocasión, este, a mí en mi casa no me gusta que haya secretos jamás. Que se me tenga escondido algo, que uh -huh. no lo no sepa, este, no me gusta, ¿no? No, no me considero no, no 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 considero como que sea como que muy leal el que tu familia te tenga algo escondido no okay. y en una ocasión este llego yo a la casa y la mamá de mis hijos eh, me dice oye te tengo que decir algo pues Dime. dijo es que vino el enano y me pidió prestado para irse a Guadalajara ¿a qué que va a grabar un disco bueno, ¿por qué chingo no me pide a mí? no? Yo me di como una medio enojada, pero al final del camino dije pues, que le vaya bien, a ver qué, que se cale, ¿no? Y se fue e hizo un disco con banda. Sí, sí, me tocó escuchar. Y en esa estadía de, de ese estudio, él ya conocía a Julión Álvarez, a Ricardo, el hermano, son excelentes amigos. Y este estando por allá hace la tora el tema de la carreta de la lana. Y le pide un dinero a Julión Álvarez. Pues con el tiempo a mí Julio me dice, ¿no? Dijo, ¿quién anduvo el chaval, cabrón? Este se le <laughs> en la feria, viejo. Ahí le presté una feriecilla. Le dije, dígame cuánto es, no, este yo. Para arreglarnos. Yo lo arreglo. Dice, no, hombre, viejo, qué chingados crees que lo va a cobrar, cabrón. Dice, ¿No hay bronca que le eche ganas. Entonces, la deuda con Julián como que no está, ya, ya está saldada. Viejo. Sí, sí. le debe. Yo, 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 yo no lo digo por el sentido de <laughs> le debe ahí que pagar. No, sino no. porque me lo platicaba a mí como diciéndome parte de su trayectoria y pero, su historia. me dice, es importante. ¿eh? Güey, no, hombre, una vez me quedé sin lana, ya dijo. Y le pedí el paro a Julián. Y dije, ¿a Julián le pediste ¿Sí? lana? Sí, cinco mil varos Me dijo, no, hombre, le van viejo. ahí para que se alivian. Sin llegué. bronca. Pero eh, vamos, a lo que yo voy es de que qué padre que él este eh, se críe o se cree ciertas responsabilidades porque volvemos a lo mismo, ¿no? Ahorita de repente un chavo como él, eh, hijo de un papá que tiene un determin una, una determinada cantidad de éxito, pues nada costaba, ¿no? Que él estuviera tenido a lo que, a lo que proceso, su papá sí. Le, sí. Le, 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 le pudiera dar. Cuando se le atora la carreta, pues yo también le echo la canilla, ¿no? Pero no es como que él me diga, oye papá, pues ahora necesito para un traje y ahora necesito para una grabación y ahora necesito para un video. Jamás. Jamás. Y eso yo creo que es una de las cosas que yo debo de, de admitir que me gusta. Y me gusta más ahorita el grupo de chavalos que trae. Son chavalos muy entregados, muy buenos músicos. Muy talentosos. Eh, el tema a mí de la banda no me, no me acababa de llenar. Y discutíamos de repente, no, pues que la banda ahorita es la que anda pegando. Pues hijo, pero no es lo mismo andarles dando de como era 18. Eh. Darle donde comer a cinco la Cinco nomás. Sí, 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 sí. Este, eh, entiéndelo de esa manera, ¿no? Además, hay una cosa bien importante aquí con, con lo de su hijo. Hay, hay gente, obviamente, que uno siempre como padre le quieres ayudar a tu hijo. Siempre, en todo momento. Uno quisiera siempre. Pero qué bueno que él agarra su camino, su trayecto. Pero a lo que voy con esto es que Tony, para la gente que lo conoce y los que no, Junior... Tiene un talento impresionante. Ese chavo tiene una voz, digo, lo dicen que lo que se hereda no se hurta. Tiene una voz impresionante. Y lo digo por la siguiente razón: su hijo. No, y, y lo sé porque he platicado con él. A lo mejor no es de los que lo molesta. Papá, agrégame la gira. Papá, métenos, llévanos. A todos lados. ¿no? Lado, a, sí. Veces sí se, a veces lado, sí. sí se ocupa. Este, sí. Digo, lo he hecho. Lo he hecho porque pues, yo creo que sería injusto el, el que de repente vayan una gran cantidad de grupos abriendo los bailes del conjunto de primavera. Y mi hijo anda buscando chamba en otro lado. ¿no? En eventos que nosotros consideramos que son importantes, eh, los invitamos. Acaban de ir con nosotros a al área de Cancún, este, anduvieron por allá con nosotros en la gira, uh -huh. hicimos Chetumal, hicimos este, cerca, estuvimos ahí en Mérida. Entonces, pues para ellos es importante, ¿no? Ir abriendo plazas eh, con públicos que son completamente diferentes a lo que normalmente uno ve aquí en esta región donde ellos trabajan. Eh, entonces sí lo hacemos, el año pasado... En Santa Rita, eh, ¿no? También eh, estuvieron con ustedes. Entraron en el Palenque Santa Rita con nosotros. ¿En la Feria de Juárez? En la Feria de Juárez. Este año vamos nosotros nuevamente a la Feria de Juárez y, y ahorita estoy cabildeando ahí precisamente para que nuevamente vayan. Les fue y, muy y bien esa Pues eso son de cincuenta mil ¿no? Sí, sí, sí. Donde... sí. sí. Bueno, a lo, y lo que yo le iba a decir con este comentario es que a pesar de eso, digo, no todo el tiempo andan con ustedes, pero a lo que voy es que Qué, qué orgullo creo yo que debe sentir usted y, y la agrupación de primavera que estos muchachos tienen talento porque Muy habrá bueno, algunos bueno. que son grandes o son buenos quieren ayudarle a su hijo pero mi hijo cómo te ayudo cabrón, si no tienes no cantas <laughs> wey. o sea no cantas y a usted perdió no mal no le quedan porque eh, todos esos muchachos los del norte tienen sí, talento increíble son ¿verdad? buenos una, una, músicos una de las cosas que yo siempre platiqué con él ya cuando él tomó la decisión de, de, de pertenecer a este, a este género, es, es el respeto, ¿no? Este, el respeto hacia la gente. Eh, yo creo que a lo largo de 35 años que tengo yo con el Conjunto Primavera, una de las cosas que me ha caracterizado es la responsabilidad con mi trabajo, y el otro es el respeto a lo que hago, y el respeto hacia la gente, ¿no? Este, obviamente hay ocasiones donde la gente te permite hacer un un chiste con ellos, este, tener un cierto tipo de diálogo, eh, que también es padre que la gente sienta a un artista cercano. Uh -huh. Porque a veces vas y, no, pues es que en la nada no me le puedo acercar, cabrón, este, sí. no me va a atender o en la nada ni siquiera puedo hablarle. Yo hay ocasiones en que la gente como ahora con el tema uh -huh. del celular me ponen una dedicatoria así, cabrón. Y le digo, Aquí estoy, dígame. Dígame. Sí. Dígame, este, y no lo hago en mal, no lo hago en mal pedo, no, este, lo hago con el hecho de que yo, yo admiro a Celine Dion, que es una pistola para cantar la señora. Sí. Si la señora a mí me diera la oportunidad de decirle, hola, ¿cómo está? Para mí sería un un gozo extraordinario, que me podría morir contento, ¿no? De poder tener, cruzar dos palabras con un artista que yo admiro. Y ahora este, pues no, no lo vemos de esa manera. No lo vemos de esa manera, normalmente la raza está viendo el, el, el concierto aquí en el celular y lo está grabando Eso eh, es lo que yo no entiendo, güey este, sí, y, y, es, y es una plática que he tenido yo con mi mujer, güey De que yo soy una persona, güey, <laughs> que si voy a un concierto, yo disfruto el concierto No te voy a grabar ninguna canción sí, no, porque, porque, porque te cuesta, no, te cuesta te, ¿cuánto te cuesta un 100 dólares? Vamos a poner el boleto, vamos a, con, sí, con determinado artista Paga 100 bolas para, ir, por para grabarlo ir, por ir a grabar a, gra a, gra a verlo no, al final de cambio ya no lo estás viendo en vivo porque lo estás viendo aquí en lo vas a ver en tu en el sí. sillón de tu casa y luego, y... Eh, es, puedes ver exactamente lo mismo en el YouTube y no te cuesta ni un peso no también entonces este vamos es decisión de cada quien de qué manera invierte su dinero de qué manera lo gasta de qué manera lo disfruta pero yo pues yo no me pondría a grabar un concierto no no ni yo no. Esa es una bendición. Yo he tenido conciertos que he ido que he disfrutado. Por ejemplo, el de usted cuando estuvo con Karim okay. con Karim León, acá cantando, todo el mundo con el teléfono acá, todo el mundo, digo qué, qué bueno, porque pues hasta cierto es punto es que difusión. Cree, bueno, recuerdo. Sí, es difusión. No, sí, sí, sí. Y es entendible. Es difusión. Pero yo sí. Pero, gente, pero, pero también aquí que... se los puede llevar. Yo sí. dije, ¿cuándo los voy a volver a ver cantando juntos? O sea, yo, no ustedes, a lo mejor ustedes muchas veces, ¿verdad? Pero cuando yo los voy a volver a ver cantando juntos, mire, <coughs> ahí estaba viendo y, y disfrutando, porque son espectáculos que no se repiten, tal vez. Sí, sí, sí. Y ahora, bueno, los temas de la tecnología y, lo, y los tiempos, volvemos a lo mismo, este, permite, ¿no?, de que la gente ahora haga ese tipo de ejercicios y, y ellos consideran que están bien. Pues adelante, no pasa absolutamente nada. También yo no coincido, ¿no?, en, en esa forma de. Si yo fuera el, el, el público, si yo fuera la persona que va a dar a un artista, pues no, cabrón, yo no me animaría a grabar, ¿no? Estaría viendo, a ver, a ver cómo canta, güey, a ver cuál es la gesticulación, a ver si se desafinó, cabrón. ¿Algo? <laughs> algo. Llevarse algo, sí, Llevarme sí, sí. algo. Hace tiempo este fui a, una, a un evento, no, no, a una... A una... No, no, me, me permite dime, dime, dime un paréntesis. Dime. Hace tiempo y acordándome de Celine Dion y platicando de mi chavalo, en una ocasión fuimos a Las Vegas y andaba él conmigo allá. Y en, el, en la época del chavaleo, güey. y ahí, le digo, bueno, no. Vamos a ver a Celine Dion. No, hombre, vamos a ver a Celine Dion, le quería compré boletos, güey. Y entramos, entramos a ver ese lindo, no entró con muchas ganas. ¿eh? Cuando salimos de ver a la señora, me dice, papá, es el mejor regalo que me has hecho. Mm. Dijo que. <laughs> y como ahí en su concierto no te permiten los celulares. ah ¿no? Ahí tienes que chutarte los a chaleco, ¿no? Si sí, no te permiten el celular. Este, tienes que venir a ver y guardar el celular, este... Cero. Entonces. Eh, fue una buena experiencia. ¿Por qué? Porque pudo disfrutar de un, de un show completo, ver a la señora cuál es su calidad vocal, este, la calidad del espectáculo, la que producción presenta, que hay la producción. Tan, tan enorme. Entonces, todo eso es lo que de repente el, el público no debe dejar pasar, viejo. Exacto. A ver, oye, ah, cabrón, ya viste el show de luces que trae, ya viste la ropa que trae la señora, los zapatos, las señoras, las mujeres son muy dadas a. A, a ver el vestuario de. A tijeretear. De, de, de otra mujer, ¿no? La sí, calidad de músicos que trae, también. Sí, sí. hay muchas cosas que ver. Oiga, hablando de, de conciertos grandes y, y de, de, de gente así de grande, yo no sé si es verdad, yo lo he escuchado muchas veces y hablando de, de artistas de talla. No sé si es un mito o es realidad. ¿Es verdad que, que, que el señor eh, eh, Luis Miguel dijo en alguna ocasión que si alguien admiraba de la voz del norteño era el señor Tony Meléndez? Porque eh, yo cuando escuché. Eso que, también lo escuché yo. Porque yo no y lo escuché. Tengo esa duda y yo quisiera saber. No vi el video, no escuché. En el escuché. año del 2000, este, la gente de la disquera debe tener ese video, yo no lo tengo. Él hizo una entrevista para e Entertainment. Y en aquel tiempo le preguntaron que si qué tipo de música escuchaba. Dijo, yo escucho música clásica, escucho un Frank Sinatra, uh -huh. escucho música de ese tipo. Y es cuando la música de grupo empezaba a tener un auge muy, muy importante. ¿no? Sí. Dijo, oiga, y la música de grupero ahorita que está empezando a sobresalir, oye música de grupos. Dijo, no. Dijo, he escuchado la música de un grupo que se llama Conjunto Primavera, porque me gusta cómo canta el señor que canta en esa agrupación. Ese fue el comentario que él hizo este y pues obviamente para mí fue un gusto enorme el, el recibir este un halago de un artista de este tamaño. ¿Cómo no? <coughs> eh, con el tiempo, como a los dos o tres meses sale una nota que dicen Luis Miguel está perdiendo el oído. <laughs> no, 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 no. <laughs> Dije ah, pues con razón, cabrón, este, con razón. No, pero fue una realidad. ¿sí? sí, sí, el vato se enfermó de un oído un tiempo. Lo que estaba pasando, su problema, ¿no? Sí, sí. Y de hecho, ahorita, si lo notas, él canta con un solo monitor. Que tiene un. Tubo. Sí, lo vi apenas en Oklahoma. Un en y... Sí, pero, pero estamos pero, seguros pero es la, que no fue para eso. No, no, no. no. Yo lo no, no, pero no pero estoy que yo, completamente yo, seguro de que yo, yo, no, yo no decía, fue la nota. Está perdido el oído, güey, pues por eso tengo gusta este <laughs> tema. No. Pero no, lo que, sí te puedo, lo, lo que sí te puedo decir es que cuando él graba el disco de México en la piel, me invitan a mí a un concierto de él. En. Primero en, en Atlanta. Y pues ahí Luis Miguel y Tony Meléndez, o, o más bien Luis Miguel chingaba a ser Tony Meléndez, ¿no? Voy a, voy a ese concierto en Atlanta. Y cuando él pasaba por el área que a mí me tocó en una segunda fila, pasaba y hacía esto, cabrón. Como que bajaba la vista porque lo, Las luces. lo deslumbraba. Y otra vez se iba cantaba y otra vez pasaba. Ya al final del show. Prenden las luces de todo el auditorio, entonces basta ya y ya se acerca y, y me hace, me saluda de esta manera, entonces yo, yo hasta volteé y dije, qué saluda, qué ¿no? saluda, este, no había unas señoras ahí al lado de mí y una de ellas me dice, lo saludó señor, le dije, no sé si sea mío, ya. fue y cantó otra vez para allá, entonces ya cuando vi otra vuelta ya lo saludé yo así y otra vez este me saludó de esa manera primer evento la segunda vez que yo fui a verlo lo vimos en el ya este ya no existe el anfiteatro de los estudios universales en hollywood sí. ahí me tocó en la primera fila entonces el escenario de ese de ese lugar era un escenario bajito un poquito más alto que aquí tu mesa entonces cuando él empezó a cantar la gente se paró de la primera fila y se se recargó en el stage y yo también me levanté ya fui y me paré. Y empezó, amor, amor, amor. Una canción. pues todas las señoras y muchachas ahí bailando. Sí. Y queriéndolo agarrar. Y cuando tú quieras, ¿no? Ya te la sabes. Y con el moreno <laughs> atrás de él, así con los lentes. Con cara encabronado. Sí. Este. Y yo también me levanté. Y fui y me puse ahí. Se vino así como que a una cierta distancia. Caminando por toda la orilla. Cuando llega donde estoy yo, se agacha y me saluda de mano. ¿Cómo le va? Y otra vez, saludo. Entonces dije, no, pues ya este güey es mi compa. Ah, ya sí, somos camaradas. Ya, ya, ya sabe quién soy. <laughs> este. Entonces, para mí son experiencias muy padres, ¿no? A la postre, en aquel tiempo él lo representaba Alejandro Asensi. Era su representante. Cada vez que había eventos en el área de Chihuahua, porque estuvo en el estadio de Chihuahua en una sí. ocasión, uh -huh. y luego hizo Juárez, hizo Torreón, y, llama, y, llama, y, a, y llamaban a la que en aquel tiempo era mi casa. Y, y nos preguntan que si cuánta gente de la familia iba a ir al evento para tener los boletos ahí. O sea, los boletos de los conciertos de Luis Miguel en el área siempre nos los regalaron. Wow. Por instrucciones de, de, de la oficina de él. Qué, qué honor, ¿no? Que se acuerde de, sí. de usted. Sí, sí, no, no. no y darse es que la eso no te lo de, puede de decir. De darse cualquiera la tarea ¿no? de investigar el teléfono y, y dirle que si cuánta gente va a, venir a su familia. Yo a mí no, ya esos conciertos de Chihuahua no me tocó ir, a mi familia sí. Pero obviamente pues eh, como invitados de él, ¿no? Entonces, este. Sí ha habido como que una, una liga. Nunca he tenido la oportunidad de platicar con él. Jamás. Sus músicos son mis amigos todos. Eh, uno, el saxofonista de su. De su el, el ex saxofonista de Luis Miguel, Jeff Nathanson, un americano. Él fue mi vecino en Denver. Yo viví un año en Denver. Y Jeff vivía muy cerca de donde yo estaba viviendo en aquel tiempo allá. Su esposa de Jeff es chef Teresa, mexicana. Entonces. Coincidió que en una ocasión, en un concierto, después del concierto me quedo a platicar con los muchachos y lo me dice: Yo te he visto a ti en Denver. Le digo: Sí, allá vivo. Dice: Yo vivo donde tú, donde tú vives. Yo vivo ahí a dos cuadras, ah, Mira, ven, y, y le habló a la esposa: y Oye, Teresa, el señor es el que vive ahí a dos cuadras. Sí, hemos visto su camioneta y, y nos hicimos amigos. Ya él ya no trabaja con Luis con Miguel oh, ahorita en estas, en estas últimas giras, pero este ha habido como que muchas coincidencias. este Edgar Cortázar. Eh, yo hice una coautoría de una canción que se llama Aún sigue siendo mía con él. Ganamos un Grammy. ¿Esa canción o, es coautoría de usted? Sí. Yo no lo sabía. Aún sigue siendo mía. Entre Edgar Cortázar y yo la hicimos. Este más eh. Edgar Cortázar, pues también le ha dado temas y, y han sido grabados por Luis Miguel. Entonces, a través de Edgar, yo conocí a todos los, a los hermanos Loyo, eh, a Salo, a, a toda la gente de los músicos de Luis Miguel. Cuando los conciertos que yo asistí, pues me quedaba... Me quedaba ahí a platicar entre, con, con ellos de, de, de cuates, ¿no? Ajá. De cuates, de colegas y, y, y como un amigo. Entonces, este, ha habido como que una, una, una relación, no directamente con Luis Miguel, me ubica, te digo, gracias a Dios que he tenido la oportunidad de que en los conciertos que tuvo ahí nos invitaba este, a, a sus eventos, pero con sus músicos, pláticas de, de cinco horas pues, después del concierto. Ahí este se acaba el concierto a las 12 de la noche, a veces a las oye pues ya vámonos, son las 5 de la mañana. Ya. Entonces, este, yo creo que es una de las bendiciones de, de, una de, las bendiciones de los logros que, que he hecho en, en, en mi carrera, ¿no? Este, el, el ser reconocido como un como una persona que hace bien su chamba. Eh, no es gratis, no es gratis, este, requiere de mucho, de mucho esfuerzo, de muchos sacrificios el el querer ser una persona de éxito, ¿no? El éxito es una palabra efímera, o sea, muy rápida, sí. muy rápida, pero que encierra una gran cantidad de cosas eh, detrás de ella. Más era? en estos tiempos, que, que ahorita sale un artista y ya mañana nadie, sí. nadie lo escucha. La trayectoria y éxito son unas palabras tan diferentes, pero tan tan, tan, de, la mano. tan de la mano también. Exacto. En, en este caso. Creo que lo entiendo perfectamente en el sentido de que cada quien a su nivel, ¿verdad? Pero lo entiendo perfectamente en el sentido de que usted. Ya que, que lo ubique Luis Miguel a usted, que Luis Miguel sepa el vocalista sí. de Conjunto Primavera, pues eh, me imagino que para usted es algo grandísimo. Y, a nosotros y, y, ya. Y en aquel tiempo lo supo por muchos lados, ¿no? El comentario que él le hizo, este, como que se viene a redondear. Uh -huh. Porque en la temporada que él fue pareja de, la, de Araceli Arambu, la paisana de nosotros. Chihuahua. Amiga tanto ella como Leonardo, su hermano, que por cierto este fin de semana falleció su mamá, doña Socorro. Este, ellos, ellos fueron amigos y son amigos, ¿no? Entonces, se da la relación de, de Araceli y, y Luis Miguel y coincidíamos Ajá. en los conciertos. En, en Los Ángeles, ¿sabes qué te digo de Los Ángeles? Me dice Leonardo, no te vayas a ir. Quiere, quiere Luis Miguel eh, que nos acompañes un rato para platicar. Y sí, 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 pues a toda madre, ¿no? me quedo ahí sino que ya al ratito sale Leonardo y me dijo sabes qué dijo se fue porque creo que quedó salió un poquito lastimado de la vergüenza y que mejor se a descansar que en otra ocasión platican ya este ya no se dio la plática no ya no no, no, no se dio jamás la pues la relación de ellos se termina este, y te digo ahora no los, los últimos eh, los últimos tours que ha hecho no me ha tocado a mí ir a, a verlo, va a estar en Chihuahua el día 28 de agosto. Oh, sí. Ojalá y me toque andar por ahí cerquita y, y ojalá y todavía medio me conozcan. Vamos ah, sea, a tener que ir, imagino a que... A cierto. Nosotros, y los dos, lo por los dos, somos grandes sí, sí, sí. fanáticos de, de Luis Miguel. Él, ¿Tú lo viste en Oklahoma, no? En Oklahoma, sí. Yo lo vi en la Ciudad de México, en la, en la bueno, arena. Sí. Bueno. Ayer los, nos tocó verlo y le digo que, que es un, un orgullo eso, porque, por ejemplo, si pues, yo sé a nivel de nosotros, para nosotros es un orgullo para mí, por ejemplo, que usted lo ubique a uno que de perdido sí. sepa. Ah, ya sé quién. Ahora me imagino que Luis Miguel sí. te ubique. Deja tú. Eh. Hace, hace Luis algunos... Miguel no es una persona que no da muchas entrevistas. No. Y que salgas al tema en una de las que, entrevistas. Que le riegue en de una de, de esas. <laughs> <laughs> no, bien. Hace algunos años eh, un, un empresario de Delicia Chihuahua este es amigo. Él le preguntó a su esposa, ¿qué quieres que te tenga de regalo el día de tu cumpleaños? Y la señora le dijo, quiero que me traigas a Luis Miguel a cantar a mi casa. Humildemente. <laughs> ¿Eh? Así le dijo. Sí. Y así se quedó el comentario. Ya con el tiempo yo recibo una llamada telefónica y me dicen, oiga, le estamos organizando una fiesta sorpresa a la esposa de, de este señor. Órale. Este, véngase de traje. Va a cantar Luis Miguel. y cara. Y me tocó estar en la fiesta. Me tocó estar caray. en la fiesta. Este, fue una fiesta en Delice, Chihuahua. Este, un señor que se llama Jaime Galván. El Jaime es, es dueño de unos villados, el produce vino, uh -huh. tienen lecherías. Este, es una persona muy exitosa en lo que hace. Uh -huh. y, y le cumplió el sueño a su esposa. Arreglaron el patio de la casa y él a sus vecinos les mandó decir a todos no oigan voy a hacer una fiesta va a haber ruido este si gustan y si me lo permiten y no quieren sentirse vamos eh, que no estén a gusto con el tema del ruido les rento un hotel en la ciudad para que duerman esa noche Denme chance de hacer una fiesta a mi vieja no pues quién chingados iba a querer ir no este, eh, pero toda, me imagino que toda no les... la cuadra de los vecinos llenos afuera con carros y cuanta madre y a mí me tocó estar ahí en el evento ese, este, tanto Miguel. <laughs> digo. Imagino en el, el patio de la casa. No, no, no me puedo imaginar esa parte de, de Luis Miguel en un evento privado en una casa, en una no. En, en YouTube hay videos. ¿Sí? Sí, de uh, varios amigos este, lo, lo grabaron donde está este donde está él cantando. Ya cuando él terminó, ya me eché unas rolas, ahí trajeron unos grupos de un grupo de Torreón de música versátil. Y me tocó a mí cantar un, un, un par de temas ahí. Este, pero, pues, eh, vamos, la gente que es fanática eh, hace hasta lo imposible. Ustedes ahorita hablaban de ir a Monterrey, de ir a, a, a Oklahoma, a la sí. Ciudad de México, a ver a Luis Miguel. Me sí, ha tocado sí. ir a varios lados a, a seguirlo. Pero ya cuando tienes la capacidad económica, pues bueno, ¿eh? y si puedes darte un lujo de ese tamaño, sí. hay gente que lo hace, ¿no? Señor Tony, nosotros, digo, no lo estamos despidiendo ni corriendo, ¿verdad? Pero sabemos que tiene camino y carretera. Estamos aquí cerquita, son, 20, son 22 horas de camino eh, todavía. Fíjese, por eso lo agradecemos más todavía que se haya parado aquí con nosotros para poder hacer este, este podcast en esta ocasión, porque viene de Dallas, va para, para Rino, Nevada, ¿verdad? Para sí, Rino, es. Nevada. Pero antes de despedirnos, yo le quiero preguntar, ¿le falta algo por hacer al señor Tony Muchas Milández? cosas, muchas cosas. ¿Qué, bueno, ¿qué? yo soy una persona. Eh, que considero que soy realista eh, no somos eternos de repente uno dice voy a hacer este proyecto para el próximo año y solamente dios sabe no sí. te permita mis proyectos me gusta hacerlos como que un futuro inmediato ahorita pues obviamente la próxima semana debo de entrar al estudio a grabar unas canciones nuevas del conjunto primavera tenemos en puerta o tengo en puerta más que nada yo de ir a Mazatlán eh, estamos haciendo una canción con la banda MS. ¿Qué tal? Entonces, este, pues vamos, son como que los proyectos así de. de, 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 de a, a un corto plazo, ¿no? De llevar a cabo con el Conjunto Primavera. Y, y continuar con la gira, ¿no? Continuar con la gira. Este, normalmente hacemos como que un 70% de nuestro trabajo es aquí en los Estados Unidos, el otro, el otro 20% es México y el otro diecito restante es, es Centroamérica uh -huh. eh, tratamos de darle mantenimiento a, a toda esta, a esta a todo el área no donde representa pues las plazas que permiten el ingreso no y que nosotros llevemos el sustento a la casa entonces eh, así en un futuro cercano es eso no lo que lo que tenemos ahorita planeado eh, les haremos saber eh, puntualmente ya cuando estemos eh, listos, ¿no? Saber inclusive cuál canción es la que vamos a grabar y, y qué es lo que vamos a hacer con MS. Eh, seguramente tendremos que hacer tanto la canción como el video. Entonces, pues. ¿Son eh, pocos los duetos que ha hecho usted con, con Primavera, o sea, de Primavera con algunas otras agrupaciones? Con Ricardo Montañero, güey. Sí, se aventó pero, Ricardo. <ríe> <ríe> bueno, mira, son pocos, pero son muchos. Este, eh, el primer dueto que nosotros hicimos, que no fue, no fue necesariamente fue una colaboración. Fue con André, eh, con Renan Almendares Coello, el Cucuy de la mañana. Él fue el locutor de, de sí, de los, Ángeles, de los Ángeles, muchos años. Antes de Piolín, sí, sí. Y él llegó a ser el locutor número uno de los Estados Unidos por seis años consecutivos. Arriba de Howard Stern, sí. Entonces eso te dirá la gente que entiende radio. Howard Stern, pues, es un locutor muy polémico americano, pero que sí. siempre está en el top. Sí. Bueno, el Cucuy estaba por encima de él, teniendo un, un programa. De, de, de música mexicana. A él le, gusta, le gustaba la poesía. Graba él un, un disco de poemas y nos pide a nosotros que hagamos la musicalización del tema de Naila. Me lo contaron, eh, ayer. Pues, Me lo contaron esa, ayer. Esa canción con. Las lenguas de doble filo. Es, esa es la voz de Renan y la música es el conjunto primavera. Posteriormente a eso, hicimos otra canción con Don Francisco. Oh, el Sábado sí. Gigante. Sí, sí, sí. Esa canción este, se hizo con una fila, finalidad muy padre. Don Francisco, él eh, decidió invitar a una buena cantidad de artistas, Bronco, eh, Tigres del Norte, sus servidores, eh, vamos, una buena cantidad de artistas que formaron parte de ese disco. Todo lo que el disco generó, él no cobró ni un peso y nosotros tampoco. Todo, todo lo que el disco vendió, la disquera lo donó. Y todas las regalías... De tanto físicas, mecánicas, de reproducción de todos tipos, fueron destinadas al 100% a dos lugares. Uno, la casa del migrante en Tijuana. Dos, la casa de la madre Asunta. La casa del migrante en Tijuana, en aquel tiempo, no sé si todavía funciona de la misma manera, atendían a todos los migrantes que eran deportados por Tijuana. Y la casa de la madre Asunta, a todas las migrantes mujeres, que también eran deportadas, se les daba atención ahí una cantidad de días, eh, era hospedaje, alimentación, de repente temas médicos, ahí se les atendía por una determinada cantidad de tiempo. Y, y, la, y la casa de las mujeres, exactamente igual. Y a ellos se les decía, oye, te quiero regresar a tu tierra, quieres intentarlo nuevamente, ingresar a los Estados Unidos, es una decisión tuya, nosotros te vamos a ayudar tantos días. Pero pues, el flujo es impresionante, ¿no? De gente que necesita ayuda. Entonces, todos esos dineros fueron destinados al apoyo de estos dos lugares con ese disco, el de Don Francisco. Sí. Ya después hicimos una canción con Graciela Beltrán. Graciela Beltrán. cadenado, Grabamos una canción con Olga Tañón, que se llama Desilusioname eh, Hemos hecho canciones con Invasoras de Nuevo León, con Karin León. Canciones con. Eh, acabo de hacer una con Los Terrícolas de Néstor Daniela. Y oigan, esa tiene una semana que salió. Este, se llama Amor Traicionero, de, las, de los éxitos de los terrícolas. Sí. Y ahora, este, ahora pronto, pues vamos a estar haciendo lo de MS. Eh, tenemos en puerta, así como que varios proyectos que no, 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 no están debidamente aterrizados, pero que son proyectos importantes donde una de las cosas que nosotros siempre hemos pedido es que no perdamos la esencia de, la, de las letras, ¿no? de, la, de la temática que manejamos en, en las canciones del Conjunto Primavera. No queremos dejar este pues esa línea ¿no? que ya hemos impuesto a lo largo de 45 años de carrera. Eh, vamos, este, 45. Un, bueno, 45. y la invitación de, de Ricardo Montaner como digo, ah, esa canción. Ricardo. Sí, sí, <laughs> sí. Ricardo nosotros nos dio dos temas inéditos, este, que se los grabamos. Uno de ellos este, se llama Vuelve conmigo, que esa lo pusimos en primer lugar de Billboard. Uh -huh. Ese tema pues, sí. es una canción nueva. Este, se la grabamos a él y luego posteriormente le grabamos le grabamos otro tema también inédito este se llama qué ganas de volver eh, cuando le grabamos las dos canciones a Ricardo en una ocasión nos busca en Miami platicamos con él pero así de una manera muy somera ¿no? muy, muy muy rápida uh -huh. después coincidimos en Acapulco en un evento y ahí sí platiqué yo con él mediodía largo y tendido sí este oye estaría bien hacer algo pues ándele eh, ya él eh, hace su su proyecto, este, vamos, planea su proyecto, y a uno de los primeros artistas que le van fue el conjunto primavera, ¿no? Eh, nos mandaron una lista, ¿cuál canción escoges? Y luego cuál canción fue. O Entonces, sea. este. Eh, nos mandan esa canción y le digo, bueno, pues esta, pues, sin problema. Eh, hagan los arreglos este, y nos metemos al estudio. Y nosotros hicimos toda la. La grabación de, de instrumentos es toda la base en Los Ángeles, California. un estudio que se llama Conway, que es un estudio muy bueno. Uh -huh. Ahí graba Celine Dion, ahí graba Maná, Santana. Eh, hace poquito estaba Justin Timberlake, estaba Pharrell Williams. Es, una, es un estudio de primer, uh -huh. de primer nivel. Y él pues hizo la, lo que le correspondía en, en su estudio, él en Miami. ¿Y fue donde la, la, la colaboración que tuvieron con, con, Ricardo. con Ricardo? Sí, ahora nosotros tenemos planeado, que nos hemos tardado... Queremos hacer un disco de duetos desde hace mucho tiempo, hacer un disco de duetos con los 16 éxitos del conjunto Primavera. Eh, una vez más, de Juan Gabriel, que sabemos que Juan Gabriel físicamente ya no está aquí, pero pudiéramos decirle a la disquera que nos preste la voz. Hoy en día ya es ¿Ya todo puede? posible, ya sí, se puede. Claro. Eh, Basta ya. Uy, qué bonito sería escuchar eso, ¿eh? Basta, sí, ya de, ¿eh? basta ya de Marco Antonio Solís. Ajá. También en primer lugar, este, canciones... Eh, de Ricardo, este vuelve conmigo eh, y algunos otros, otros éxitos más de, de Ramón González Mora. ¿no? Él también canta muy bien. Eh, Necesito decirte, ave cautiva, no te podías quedar. Perdóname, mi amor. Actos de un tonto. Eh, son una gran cantidad de temas. Casi ningún tema. No, no, no. no. Casi sí. ningún tema. Que ni Haz, conocidos son sí. tampoco. Hazme olvidarla ¿no? de, 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 de esta canción. De, es de, de Álvaro Torres que también okay. canta, canta muy bonito. Entonces, eh, el proyecto de nosotros este, es hacer un disco de ese tipo. Y hay algunos primeros lugares que tenemos donde los, donde los eh, compositores no se dedican a cantar. No se dedican a cantar. Entonces, ahí hemos hablado con ellos. Oye, vamos a hacer un... Sí, pero esto, pues yo no. Yo no canto. Ahí la idea pues es invitar a algún artista que los interprete junto con nosotros. ¿no? Un Pepe Aguilar, este, un Gloria Trevi, no sé. Para... Eh, que nos pueda salir este padre ahí el proyecto te digo es, es hasta ahorita un proyecto lo hemos anunciado muchas veces no lo hemos cristalizado porque a veces los tiempos cambian de tanto de la gira de los artistas como la nuestra pero vamos no nos queremos, nos, no nos queremos ir de esta carrera sin, sin haberlo sí, logrado sin cristalizar ese tipo Hice una de una canción con la sonora santanera también que para mí la Sonora Santanera pues, es una institución dentro de la música mexicana, Sí, ¿no? sí, sí. Cómo no, ya de años. Hay ah, ah, nomás para, para que le quede ahí en la bolsa. ¿Sabe un dueto que estaría muy bonito? Y por la calidad vocal de los dos. Eh, usted junto con esta niña Ángela Aguilar. Ángela, ¿sería? muy buena. Ángela la conocí chiquita. Sí. La conocí chiquita a ella y a Leonardo. Usted. Sí. Coincidimos. Eh, la primera vez que yo la conocí a Ángela fue en un aeropuerto con Pepe. Y ella andaba ahí jugando de, de, de No, Y, y ahorita ya, ya ahorita toda ya. una señorita con una to, excelente y, voz. todo un artista, ¿no? Excelente, una carrera increíble ya también. Excelente forma de, 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 de cantar. este Pues estaría muy padre, ¿no? Como que fusionar este, el, el humilde talento que puede existir en el Conjunto Primavera con, con las grandes voces que actualmente existen, ¿no? No, no me quiero ir de este sí. podcast, Don Tony, sin, sin antes pedirle. Quiero que usted le haga la noche o el día o la semana... A, a alguien que así como usted se lo hicieron, como usted se lo hizo Luis Miguel mencionándolo a usted, ¿hay algún grupo que usted haya escuchado que, que diga, estos chavos me gustan? Me, me, los he escuchado de repente o alguna vez los escuché y me gustan mucho, me late. Así como Luis Miguel lo mencionó a usted, yo creo que sería algo excelente que alguien escuche, ah, caray, Don Tony, nos conoce Primavera, nos conozco conoce. Conozco muchos grupos, conozco muchos y a todos los tengo un, un, un gran respeto. Este, mira, eh, cuando yo entré al conjunto Primavera era muy recurrente que nosotros visitáramos el estado de Zacatecas. Y en aquel tiempo, debo admitir lo que íbamos y nos daban una chinga. <laughs> la gente de los tremendos salvajes. Los tremendos los salvajes. Los salvajes. ¿Sí los ubicas? No, ¿Sí? no, no. El, yo no, no, el no. conjunto Río Grande. ¡Oh! Ah, la la familia conjunto, Aranda. Los Aranda. Los Aranda. Los Aranda. Nos daban, daban una chingas porque traían un equipote viejo. este Y íbamos nosotros sí. Íbamos. Hey, don Manuel nos platicaba <laughs> de ya, ese ya, equipo. Ya, ya nos daban otra joda hoy en la noche, ¿no? A nosotros lo que nos sacaba nos sacaba adelante pues eran los éxitos del grupo no pero fíjate que es un grupo que, que, que ante todos son mis amigos y yo yo admiro me gusta mucho el, el sonido del grupo no el saxofón de Juanito y de Juanelo y, y Manuel en aquel tiempo Manuel era el que cantaba sí él era él era el cantante no era a, a, como ahorita este John John, John, John era John. el baterista sí John era el baterista este cantaban Manuel y cantaba Javier y a veces este hubo la oportunidad de cantar juntos ahí dos tres temas cuando, cuando mi hijo cumplió 15 años, el enano, Ajá. los traje yo a Chihuahua que le tocaran su fiesta de 15 años. Y nosotros le echábamos carreta al chavalo porque le decíamos: Te vamos a conseguir 14 damas. Güey. 14 damas y, y vas a bailar el vals ahí, güey, con una. No, pa, no vas a hacer esa chingadera, me No, no te creas. No, hicimos una fiesta de 15 años al chavalo y ellos tocaron. Entonces, digo, de música así norteña, eh, me gusta el conjunto re Grande. Eh, ahora, pues, hay grupos como el Grupo Frontera, este, que tienen un estilo así muy padre, cumbierito, cumbier, cumbiero, este, Texmex. Sí, Tex Texmex, romantiquito. Eh, me gusta ese grupo. Me gusta como toca, este, y aparte les está yendo muy bien. Sí, Entonces, sí, sí. sí. Eh, pero dicen que el mencionar es omitir, viejo. Yo creo que mencionar más nombres pues sería como que faltar el respeto a una gran cantidad de grupos que conozco y que obviamente respeto y me gusta su forma de ahí le pasó el dato verdad hace tiempo tuvimos a un grupo aquí a un vocalista y dijo que, que uno de sus sueños era aventarse un dueto con el señor Tony Meléndez uh -huh. este pícaro Palma de la de la Fiera de Ojinaga nos quiera nos dijo nos dijo, sí, nos dijo. canta, ¿no? canta a mi padre eh, el, el pícaro es originario del de chihuahua sí uh -huh. de ahí es bueno, a ver un tío de él es vecino de mi mamá lo conozco toda la vida nos llevamos de mentada de madre es un tío de él, Jorge. Nosotros le decimos la coquena. La coquena, sí. Y es un tipo muy célebre para platicar, cabrón. Se te para y él anda siempre en la calle. Y luego de repente me grita de una cuadra a otra. Porque yo cuando voy a la concordia, mi barrio, yo ando ahí en la calle caminando. Sí. Y de repente, eh, güey, me paro. ¿Qué? Mándame un email, eh. Está muy cabrón. Mándame un email, güey. Sí, ahorita te lo mando. A ver, ni correo tiene? Este. <laughs> este es no más para joder. Pero no, este, a ver, aquí en las cámaras, a pícaro, cuando guste, viejito. Con mucho gusto, si usted considera que en algo podemos aportar a una de las producciones de, de la Fiera, en este caso, pues adelante. Aquí estamos listos y puestos y dispuestos para lo que para que lo, lo que ustedes digan. Fíjate. Sí, si un fíjate día ustedes estamos amarrando, lo, si usted llega a escuchar a la Fiera Ojinaga y Conjunto Primavera de aquí salió. De aquí salió. De aquí salió. No se les olviden las regalías. <laughs> no, Antonio, nada, muchísimas gracias, al contrario, contrario, muchas gracias por esta por esta oportunidad, por esta plática. Se nos escapan 50 mil cosas, ¿no? Sí. De, 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 poder este eh, ponerlas aquí sobre la mesa. Pero ya son muchos años, cabrón, que, Primero que nada para acordarse Para resumirlos de todo. en dos horas, sí, imagínense. Para acordarse sí. de todo y resumirlos en una cantidad de tiempo un, un tanto corta es, es, es complicado lo único, si me lo permites, primero que nada agradecerte a ti, mi querido amante, Veto, muchas gracias por por, este, por tenerme acá, sí, señor, a, a, a tu familia y particularmente a la gente, ¿no? Que siempre ha estado pendiente de lo que el conjunto Primavera hace para toda esa gente que de alguna manera directa o indirecta siempre ha contribuido, ¿no? En el desempeño, en el desarrollo de nuestro trabajo, que ha sido parte del éxito poco, mediano, grande, el que ustedes quieran, este, dentro de su agrupación, eh, les apreciamos mucho y obviamente pues les deseamos eh, que sigan con ese oído, ¿no?, con ese gusto musical para que el Conjunto Primavera permanezca, pues obviamente, en su gusto por muchos años más. Nosotros estaremos haciendo todo lo posible porque las canciones que grabemos este, sean, sean de halago, ¿no?, precisamente para todas las personas que, que escuchan nuestro trabajo. Y trataremos de seguir poniendo el alto, en alto el, el, el nombre de nuestra tierra, ¿no? Que, como tú decíamos al inicio de esta plática, eh, quizá habrá un regiones donde, donde la gente sole, solamente le gusta la música norteña, pero el Conjunto Primavera no ha dejado de ser un grupo de música norteña. Ha incursionado en otros géneros que le representan negocio, y yo creo que es válido, ¿no? No hemos perdido jamás la esencia ni las raíces de donde provenimos, no renegamos en lo absoluto de ellas, y yo creo que eso es lo importante. El día de hoy, como lo dijimos, así es sencillo, cuando empezamos también la plática, se nos cumplió un sueño, Beto. Fácil. Sí, señor. Hoy acabamos de cumplir un sueño y es platicar con... Eh... A ver cuándo me invitan otra vez. Ah, oh, señor. Oh. Pues, no, aquí las puertas abiertas. Hoy se nos cumplió Usted un sueño irá. y es platicar con la mejor voz del regional mexicano. Hoy por hoy, desde hace ya, más de 30 años. Lo, sí, señor? Ya lo que queda, ¿qué es, No, no, ahí <laughs> no, andamos bien. Señor Tony, muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias por su Muchas tiempo gracias. y le deseamos todavía el mejor de los éxitos, todavía. A seguir que chamando, La tierra la, sí, sí, apenas sí, sí, empieza sí. este 2024. Y conjunto pues que... primavera siga, sí, sí. siga para rompiéndola. Para si Dios rato. quiere, si Dios quiere. Nos, nos hemos mantenido trabajando, este, tratando de cuidar eh, la, la garganta. Este, yo a los muchachos, de una manera así muy permanente, les digo, bueno, es que. En cualquier trabajo si tú te enfermas de la gripa o de la garganta pues puedes ir a chambear sin ninguna bronca no aquí no cabrones este, sí, hay que andar sí. con muchos cuidados ahorita andan eh, muchos Los muchos virus este, eh, ¿eh? en el ambiente y, y parece que no sí que alergias y cualquier cosita de ese tipo y, y ya no ya no andas igual no entonces pues he tratado de ser disciplinado también en ese aspecto y espero durar muchos años más aquí en esta carrera primeramente dios gracias es que, señor Tony de al verdad contrario, a ustedes allá en casa, muchísimas gracias por estar viendo esto. Que ahora no hubo caguamas ni botanas, pero créeme que la plática estuvo todavía mucho mejor y muy agradable, señor. Hombre, para servirles, muchas gracias. De conjunto primavera botanas y guamas, el señor Tony Meléndez. Gracias. Hasta pronto. Salud.